¿Qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Aescena TV. En esta ocasión vamos a presenciar unos fragmentos de un monólogo muy interesante. Darío Fo es un escritor italiano y bueno, él este trabajo lo presentó en los años 80 y pues finalmente la temática que tiene es muy actual todavía. Entonces, aquí estamos ahora, por ejemplo, en Teatro Café. Aquí se escenifica este monólogo y vamos a platicar también con la actriz que se encarga de ello. Pamela Gallegos nos va a estar acompañando. Bienvenidos a ustedes. Les quiero recordar nuestros datos de contacto. Estamos en Facebook y en Instagram nos encuentran como UAATV, en ambos de medios nos encuentran, también en Twitter como UAATV Oficial y bueno, en los medios tradicionales el teléfono 910-9260, ahí es donde podemos recibir sus comentarios, y por correo electrónico como tvuaa@correo.uaa.mx. Todos estos medios están a su disposición para conocer sus comentarios, sus sugerencias y bueno, si saben que tienen información importante también, que quieran conocer de los artistas o de las obras que se presentan en Aguascalientes, estamos aquí a sus órdenes. Vamos a comenzar el programa, esto es Aescena TV, comenzamos. Con Pam Gallegos, me acompaña en esta ocasión en nuestro programa porque nos va a hablar acerca de ella, acerca de un trabajo muy interesante, un monólogo que a nivel internacional, bueno, ha sido muy reconocido por su autor sobre todo. Pero bueno, ¿yo qué les puedo decir? Aquí Pam Gallegos me va a platicar. Pam, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por esta visita tan hermosa. Me encanta tenerlos aquí. Ustedes, Aescena siempre ha estado... Gracias. Súper presente, obviamente, en todas las partes hidrocálidas aquí del teatro. Nosotros somos el ajonjolí de todos los lugares. Ay, por favor, que sigan así. Y me encanta. Y ahora tenerlos aquí, pues, maravilloso. Gracias. Platícanos un poco de ti, tu carrera como actriz, el trabajo que has realizado, ¿cuántos años de carrera tienes? Ay, Jesús del Huerto. Ay, ¿ahí dónde me ven? Ah. Bueno, yo empiezo en esta... ¿Cómo podría llamarse? Esta inquietud por las artes escénicas bien chiquita. A los 7 años empiezo yo haciendo teatro con la maestra Carmen Arvide. Ella es una gran actriz, bueno, la verdad, en paz descanse ya, del teatro en México. Entonces ella se vino a radicar aquí a Aguascalientes y yo empecé con ella a los 7, 8, 9, hasta los 10 años estuve trabajando con ella de niña. Y ya de ahí, no, o sea, yo me enamoré de las tablas. Ajá. Y no nada más de estar arriba de las tablas, sino la parte de preproducción, prepararlo todo, los ensayos, elegir el texto y luego ya el montaje y luego toda la parte final, pues simplemente me enamoró. Más tarde, en una academia de arte que abre mi papá junto con unas amistades, tengo la maravillosa fortuna de conocer a la maestra Marcela Morán a los 15 años. Yo tenía 15 años, era una pequeña quinceañera, un bebezuelo. Y entonces ella pues empieza a darnos la clase de actuación y ahí es donde yo digo, no. Transforma tu vida. Cañón. Y dices, de aquí soy. Esto es lo mío, no lo quiero dejar de hacer nunca, a esto me quiero dedicar. Tengo la grandísima fortuna, me siento muy, muy agradecida con la vida de haberme dado unos padres de familia, tanto mi mamá como mi papá, que jamás me detuvieron en lo que quería estudiar. No fue de, ay, estudia una carrera de verdad y dejas del teatro ahí y luego estudias el teatro. Sabemos que en México del teatro no se vive, del amor al arte no se vive. Ya sé. Entonces me siento muy afortunada de que ellos, con toda la convicción de decir, adelante, es lo que te gusta. Últimamente, cuando seas un adulto, vas a trabajar de algo, y qué mejor que sea de algo que te gusta, de algo que amas, de algo que disfrutas. Entonces, ahí yo me quedé estudiando a los 15 años, así estuve 3 años en talleres de teatro, también con David Nava, empiezo también a... ¿En Anónimo Teatro? En Anónimo Teatro me empieza a invitar a algunos de sus montajes, como producción primero,
y entro a la licenciatura de Artes Escénicas y Audiovisuales, primera generación de licenciados aquí en Aguascalientes. Y entonces, pues, fantástico, ¿no? Con maestros como Octavio Monroy, Marcela Morán, Rocío Castro, Joel Grijalva en literatura también. Nos empezaron a dar clase igual el maestro Julio Vázquez, que ahorita creo que está con la Big Band Orquesta, de mis primeros maestros de música. Entonces me meto a esta licenciatura y ya, de ahí para el Real. Entonces tengo desde el 2004 trabajando profesionalmente en el teatro. Ya pasaron aquí las vueltas. Retomamos. Desde 2004 entonces sí. Estás ya profesionalmente en el teatro. Exactamente. Comienzo en 2004 ya de manera profesional en la licenciatura, cada vez más y más y más y más. Y me empiezan a invitar, perdón, otros directores como Iván Peñalver, Juan Manuel Bárcenas, Claro Padilla. Estuve como residente de Altrote participando en algunos montajes. Ajá. Y bueno, ya cuando acabo la carrera me fui a vivir a la Ciudad de México. Ya saben, ¿verdad? De repente uno quiere buscar el sueño de la Ciudad de México. Ajá. Pero bueno, la situación estaba como muy compleja ahí, yo pues no me supe adaptar, me comía la vida irme en el teatro y de repente ya era de noche y yo seguía en el metro y decía no, por Dios, no vaya. Y así como ahorita que estás platicando y te quieres seguir contando la historia, ¿te parece si me vamos choco. A ver justamente una parte de este monólogo para que sepan de qué es lo que les está hablando Pam? Y bueno, vamos a ver justamente tu trabajo, ¿te parece? Claro que sí. No sé, no le cambien, regresamos. Buenas noches. Sí, doctora, la escucho perfectamente. Sí, estoy tranquila. Lo que sucede es que verme así llena de cables me hace sentir como un robot o como en la silla eléctrica. Doctora, ¿por qué mejor no baja usted a platicar conmigo aquí de frente? ¿Sabe que me cuesta mucho hablar frente a personas que no conozco? ¿Pasantes de psiquiatría? Está bien. Yo le prometo, doctora, y a ustedes que no me voy a dejar condicionar. Voy a decir toda la verdad. ¿Por dónde quiere que empiece? ¿Por el incendio del industrial? Prostituta. Miren, la verdad a mí no me gusta para nada la palabra prostituta. Prefiero puta. Así. Las cosas como son, ¿no? Mi primera experiencia sexual no la recuerdo. Recuerdo la segunda. No, de la primera no me acuerdo. Me la contó mi madre durante una escena con mi padre. Ahí me enteré que mi padre había tratado de violarme cuando era niña. Yo no me acuerdo de nada. Nada de traumas. Yo quería mucho a mi padre. Sí, la segunda sí me acuerdo. Ya se la he contado a la doctora,
pero se las voy a contar a ustedes también. Fue con un chico de la escuela, en un baldío atrás de mi casa. La hierba estaba toda mojada y yo tenía el culo frío. Ninguno de los dos sabíamos nada de esto. Era la primera vez. Él tenía 13 años y yo 12. Lo único que sabíamos es que los bebés vienen de la tripa. Y ya. No sentí nada. Bueno, solo me quedó doliendo mucho el ombligo. Es que por ahí pensamos que se hacía el amor. Él estaba como loco y empujaba con su cosilla. Yo solo sé que acabé con el ombligo bien inflamado. Pero eso era antes. Ahora ya sé mucho de sexualidad femenina. Lo sé todo. Incluso he leído libros científicos. Ahí fue donde descubrí que la mujer tiene puntos erógenos. Dice así, ¿verdad? Erógenos. Para mí fue una revelación. No sabía que los puntos erógenos de la mujer fueran tantos. Es más, encontré en un libro la foto de una mujer desnuda dividida por partes. Como esas láminas que están en las carnicerías de foto de las vacas. Por cacho. Pero en este, la mujer estaba dividida en zonas por colores. Según la intensidad mayor o menor al tacto del hombre. Bueno, al tacto. Aquí atrás estaba de color rojo. Más acá de color morado. Toda la espalda llena de pintitas naranjas. Y más abajo, en la tapa, hay un lugar que si se le trata adecuadamente, le puede dar a una un placer inigualable. Es como si le tocaran a una el Rosby. Bueno, el músculo transversal adentro de la pata, para que me entiendan. ¿Lo escucha, doctora? ¿Y ustedes? Ya soy una experta en sexualidad de la mujer. Ya tuvieron una probadita de este monólogo. Estamos hablando de La puta en el manicomio y el autor es Dario Fo, él es un escritor italiano y bueno, nos vas a hablar también acerca de esto. Sí, claro. El autor, el monólogo en sí, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista actoral? Muy complejo, muy complejo. Yo, le estaba comentando hace un momento de los montajes que empecé a hacer también de manera independiente. Nunca había hecho un monólogo, siempre uh-huh. había estado con compañeros en escena, ¿no? A veces uno, a veces tres, uh-huh. a veces 32, tantos así, pero siempre con más alguien gente, más, con alguien más.
Ajá. Ahora, este monólogo, en especial, bueno, Darío Fo, Premio Nobel de Literatura, uh-huh. Él precisamente lo narra aquí en las primeras llamadas, en las llamadas que damos aquí en el foro, pues se cuenta un poquito acerca de la historia del autor. Y bueno, les cuento, pues resulta ser que Darío Fo y su pareja, Franca Ramen, ellos son... atacados, digamos, de cierta manera, ¿verdad? Y en su propia casa, Darío logra escapar, pero Franca sufre una violación múltiple. Entonces ella, obviamente, devastada, con pensamientos que obviamente en ese momento traes como licuador en la cabeza, entonces no tenía manera de recuperar ese trauma. Y bueno, Darío le dice, vamos a escribir, ponte a escribir, y bueno, por ahí se va a drenar, ¿no? Aquí yo creo que es importante contextualizar un poco a nuestro público. Ellos dos, como escritores, siempre abordaron mucho las injusticias sociales. Totalmente. La problemática política en su país. Por eso fue que fueron bastante agredidos los dos. Finalmente, los textos, sabemos que el teatro social, el teatro es... un arma muy muy fuerte. Totalmente. Muy importante para dar a conocer este tipo de cosas y sobre todo las injusticias. Y obviamente a las personas de altos niveles para nada que les agrada. Que no les agrada, gusta exactamente, que los critiquen. Que los exhiban de esa manera, ¿no? Es. Entonces, esto es lo que pasa con este monólogo. Son 8 monólogos, es un compiladito de 8 monólogos que precisamente abordan varias temáticas muy fuertes. En especial este, La puta del manicomio, bueno... Para mí fue un gran reto porque es un personaje que a pesar de que está en catarsis, no está en una catarsis que se desborda, ¿no? Está en una catarsis contenida, porque, bueno, está siendo entrevistada y está siendo grabada y monitoreada todo lo que está diciendo porque le están pidiendo como una declaración, ¿no? De sus antecedentes. Entonces, para mí significó un reto enorme actoralmente poder encontrar en tan poquito texto, porque es un texto corto, en tan poquito texto cada matiz de cada momento diferente de la historia. Entonces, a mí me tiene muy emocionada, muy feliz. Y sobre todo, algo que me gusta comentar al final de esta obra, la gente que ha seguido mi trayectoria, bueno, saben que me encanta la comedia en mayor parte he estado en mucha comedia o musical, así. Y me gusta esta parte de que el teatro te pueda apartar de toda esta cotidianidad fea que tenemos todo el tiempo, ¿no? Y ves algo bonito y y ya se te olvida. No, este es todo lo contrario. Nos pone en una realidad, nos sitúa en una en un momento crítico del país, porque esa obra fue escrita en los 80 y estamos igual o peor en cuestión de injusticia e impunidad. Sí, sí. Entonces, me gusta que se exhiba así tal cual en este monólogo, sin tapujos y sin maquillaje de las cosas, no está pasando nada, ¿no? Sino es una denuncia muy directa de están pasando cosas y cosas importantes que no debemos ignorar. ¿Les parece si vamos a ver otro fragmento de esta obra, La puta del manicomio, de Darío Fo? Y bueno, regresamos en un momento. ¿Pero de qué me sirve? Si soy una tonta, una idiota, casi una retrasada mental. Y es que saben, doctora, que cuando me dan estas crisis, yo ya no entiendo nada y no recuerdo nada, solo lo que la gente me dice. ¿Cómo que me dice? Ya se lo he contado. No, es que no quiero decir... ¡Ah! ¡Esta madre me dio un toque! Usted me dijo que no me iba a pasar nada, que no me iba a dar electroshocks. Usted me dijo que no me iba a dar... Ya, perdón, les cuento. La gente me cuenta que cuando me dan estas crisis,
me desnudo y bailo desnuda. Y ahí me cogen desnuda. Pues entonces, ¿cómo se dice? Eso, pues, me poseen, me cogen. No, no sé cuántos y dónde. No me acuerdo. Los policías que me han traído aquí dicen que fue un accidente, que me caí. Que cuando llegaron no había nadie. Y es que nunca hay nadie. O si había alguien, solo pasaba por ahí y no vio nada. Nunca nadie ve nada. Frente a todos,
Estaban aplaudiendo los muy cabrones. Cuando salí de ahí, me encerraron en el neuro. Y después aquí, en el manicomio. A veces, cuando despierto, me han atiborrado de sedantes y he dormido durante 2 días completos. Me duele el cuerpo, como si me hubieran dado una paliza. Seguro que fue así porque siempre tengo el cuerpo lleno de moretones. Y es que, de verdad, a mí no me gusta para nada esto de ser puta. Se los juro. Es más, no he encontrado a ninguna colega que diga, ser puta es bien chingón. No, todas dicen lo mismo. Voy a ahorrar un poco en este trabajo de mierda. Y luego me salgo y pongo un negocio, unos abarrotes con mi hombre. Todos los oxos ya serían de las putas. Yo le cuento todo a una enfermera joven de aquí que le gusta escribir. Ella dice que yo tengo turbaciones por el complejo de puta que no me gusta ser. Yo no entiendo nada de eso, la verdad. Pero ustedes van a decir que yo estoy loca. Pero estaba muy a gusto en la fábrica. Sí, me mataba las horas trabajando. Pero estaba con otras mujeres. El calor era sofocante. Las jornadas largas y la encargada molestando y molestando. Regresamos, estamos aquí con Pam Gallegos, estamos hablando acerca de Darío Fo y este intenso monólogo que acabamos de ver. Y bueno, háblanos un poquito justamente de qué es un monólogo, Pam, para que la gente que nos ve y que a lo mejor no ha tenido un contacto tan directo o tan vivo con el teatro, sepa de qué es lo que estamos hablando. Bueno, un monólogo, la etimología de... no, etimológicamente no se los explicaré, más bien les comento. Un monólogo, pues, es una obra, una intervención de un solo actor, de un solo personaje. Uh-huh. Aunque tal vez a veces no puede ser de un solo personaje, porque hay monólogos que tienen como esta bipolaridad. No sé si vieron la película de Split. Uh-huh. Así, okay. De todas las personalidades que puede llegar a tener una sola persona. Y bueno, un monólogo es interpretado por una sola persona. Esta es la primera vez en los 10 años, poquitos más, 10 años de carrera que, uh-huh, que llevo. ¿Qué tienes tú? Que tengo. Ajá. Entonces es la primera vez que hago un monólogo. Estoy súper contenta, muy emocionada. Y el proceso fue muy mágico, ¿no? Ay, es que soy tan romántica cuando hablo de estas cosas del teatro. Es que me encanta. Pero es complicado, o sea, es complicado en el sentido...
obviamente conocer tu personaje, conocer el sentido del texto, la persona que te dirige, que te dé la intención que en realidad quiere reflejar ante el público. ¿Qué tan complicado es convertir todo eso en una presentación aquí? Creo que la parte más complicada es que si la riegas, la riegas tú solito y tú solito te vas al hoyo. ¡Cañón! ¿Estás viendo por allá tu director? Sí, ya sé. Porque no hay nadie que te vaya a dar esa réplica o nada, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que la parte más complicada para mí fue esa, es estudiar. La verdad que maestros de primaria y secundaria y prepa y todavía de la universidad, que me vieron que yo no era tan aplicada, ahora sí soy aplicada, estudio mucho, okay. Me gusta, cuando tengo un texto me gusta mucho estudiar. Y ya una vez que está como entender el texto, como lo comentaba, es ver cada uno de los matices de las cosas que están pasando. Entonces creo que esa es la parte más complicada. Este monólogo, bueno, sí tuve asesoría de la maestra Marcela para la dirección. Y pues sí es un poco complicado. Yo he tratado como de grabarme también para verme más, ¿no? A ver, esto lo exagero acá, esto lo pongo un poco más allá. Es muy interesante abordar la preparación de un monólogo desde también la iluminación o los elementos escenográficos, ¿no? Claro. Porque tú puedes pensar que necesitas muchísima escenografía o todo para hacer teatro y pues no, ahorita tú ves que tenemos solamente un practicable, estamos en fondo negro. Ajá. Y solamente pues completando con la iluminación, que es lo que hace que le dé un poquito más los ambientes. Porque tampoco este monólogo tiene música. En varios monólogos, claro que lo pueden musicalizarlos como un elemento, claro. Como un elemento más. Ajá. Aquí yo decidí hacerlo neutro por el contexto de la historia, el contexto del personaje. Y bueno, conjuntarlo todo es esta parte súper emocionante donde estás tú solo a los catorrazos con el señor monstruo del teatro, sí. El monstruo de mil cabezas, ¿no? Entonces esa parte me emociona mucho, ¿sabes? Creo que para mí hacer teatro es como un deporte extremo, así de mucha adrenalina. Muy extremo. Me encanta, estoy muy enamorada de este quehacer escénico, la verdad. ¿Qué número de función es esta de tu monólogo? Esta es la número 6, así que ustedes vieron la número 6, la función número 6. Ya pasó el no hay quinto malo, entonces hay sexto súper mejor. Entonces esperamos tener más funciones, ahorita las estamos programando pues poco a poquito. Ahora sí. para no irnos así de ¡ay, ching! Perdón, me emocioné. Maestro, sí tengo conciencia corporal, se lo juro. Pero bueno, es que me emociono, les digo. Tanta emoción, mándanos a ver otro fragmento del monólogo. La puta del manicomio de Darío Fo. La puta del manicomio, vamos a terminar de ver este fragmentito que espero que lo estén disfrutando. No le cambien. Ustedes se preguntarán qué extrañaba yo de toda esa mierda. Pues el respeto que me tenía a mí misma. Es que si una no ha sido puta, no sabe lo que es perderse el respeto a sí misma. Una está hundida en esta mierda. Para disimular el olor un poco, trata de embarcarse en este crucero de placer. A veces, hasta sientes que te estás vengando. ¿Quieres coger? ¿Qué te crees por tener unos pesos? ¡Ven, anda! ¡Paga y coge! ¡Coge y paga! ¡Ya! ¡Ya!
habla sobre mí. Pero yo he salido. ¡He salido! Hago que estoy, pero no estoy. ¡He salido! ¡Y tú te estás cogiendo un cadáver, idiota! Cuando he salido de verdad de mí. Y él y sus amigos se aprovecharon de mí. Se abalanzaron contra mí. Damas y caballeros, este potro se ha ganado una montada. Lo hubieran visto cuando me sacó del bar. Me tomó de la cintura y hasta le guiñó el ojo a los demás, festejando su gran faena. Me llevó a su despacho con dormitorio. Lo hubieran visto. Todo inflado como un pavo real. Parecía que tenía plumas en el culo. Hizo su movimiento.
y después se quedó dormido como un tronco. Automático se vacían y se duermen. Cuando se durmió, yo aproveché rápido y me llevé todo lo que tenía en la casa. Su cartera, su chequera, su tarjeta de crédito de Democracia Política, de Farmacias del Ahorro, toditas, sus llaves. Había un florero que me llamó la atención, también me lo llevé. Y una condecoración que tenía en su pared junto con la foto del papá y del presidente. No el de ahorita, antes. Me vine corriendo al manicomio. Dije que estaba a punto de darme una crisis, que me encerraran, por favor. Cuando me fui de su departamento, le dejé un post-it que decía: si quieres encontrarme, estoy en el manicomio en urgencias. Pues claro que me buscó. Llamó al manicomio bien enojado. Afortunadamente contestó una enfermera que estaba al tanto de todo. Así que usted se está aprovechando de una enferma. Se puso histérico. Vino con su abogado, pero al abogado no lo dejaron entrar. Él pidió hablar a solas conmigo. Regresamos, ya estamos aquí de nuevo. Este monólogo de Darío Fo, La Puntada del Manicomio, pues ustedes han podido ver que es algo intenso, es algo fuerte, es una crítica social muy importante también para todo el sistema. Y Pam, yo creo que ya para cerrar el programa, me gustaría que nos platicaras justamente dentro de este contexto de tus presentaciones, de las participaciones que has tenido con otros grupos, de tu trayectoria como actriz, ¿qué puede ver la gente de Aguascalientes, del teatro que se hace en Aguascalientes? La verdad que es revolucionario, ¿no? Está pasando el movimiento en el Teatro Hidrocálido, a mí me tiene súper contenta porque, bueno, en 2004 que yo entré, o sea, ya la parte profesional, pues ahí iba como despuntándose, estaban ya los grupos de Forever como Lotería Teatro, La Secta Minúscula de los Viajeros, La Columna, eran grupos que ya estaban establecidos y en lugares muy específicos aquí en Aguascalientes como la Casa de la Cultura, Centro Cultural Los Arquitos, y párale de contar, sí. No había más. Entonces, ahorita, 2019, ver esta ola maravillosa, espléndida que me tiene... O sea, es que yo por eso me fui a vivir al DF, dije, es que aquí no pasa nada. Entonces, bye. Y no, pues la verdad, ya tampoco me hallé y bueno, estuve viajando un poco por Mazatlán, por Pachuca, igual la Ciudad de México, en Querétaro, me fui a vivir a Tulum. Y realmente el teatro que se está haciendo aquí en Aguascalientes no le pide nada al de ningún otro lugar. Y este movimiento, esta gran ola de miles de espacios alternativos para hacer teatro, voy a aplaudir quedito para que no se arrepienten los mismos. O sea, me encanta porque ahorita foros como este nos pueden dar trabajo y se puede vivir del teatro, lo que y hablamos. Puedes generar trabajo también, no nada más esperar a que te den. Entonces ahorita está este lugar, está la Academia Manos, está Casa Puri, está Tercera Llamada, está Al Trote, de boom. O ya hay infinidad. Ya hay infinidad y eso a mí me tiene muy emocionada, muy contenta. Mosaico Artístico, o sea, ya hay muchísimo. Y todo este movimiento es para que ustedes, espectadores de Aguascalientes, porque no es nada más que generemos lugares.
que generemos lugares y lugares, o ahorita con dos universidades que están licenciando, pero por borbotones, exactamente, de artistas, entonces no se trata nada más de eso, sino también de generar públicos. Claro. Y ustedes que nos están viendo, ustedes ya son un público en formación o son un público ya experto también, entonces los invito a que no se pierdan nada, nada de lo que hay ahorita en el movimiento escénico hidrocálido. Con todos los grupos independientes o grupos de universidades que están presentando sus puestas en escena. Entonces, no se pierdan nada de lo que hay, porque de verdad el teatro en Aguascalientes tiene ahorita una calidad que no le pide nada a las metrópolis del mundo. Una calidad y una variedad también, porque hay para todos los públicos. Sí, y aquí aprovecho para meter gol. Recuerden que la cartelera la pueden checar en www.aescenateatro.net. Ahí encuentran toda la información. Recuerden, estamos en la página www.aescenateatro.net. Ahí está toda la programación para que ustedes la puedan revisar. Y bueno, Pam, ¿qué más nos puedes decir acerca de este trabajo? Definitivamente, ahorita les recomiendo que lo vean, ¿verdad? En vivo y en directo. También hay por ahí, les voy a dejar el link que ya lo subí a YouTube. ¿Sí? Ya lo subí a YouTube, maestra, no te enojes. Ya para que sea como también de dominio público. Y... ¡Ay, no puede ser! Y justamente bueno, es que, ¿sabes? Algo bien importante. Ahora imagínate... que media de mi función estaba el señor camión de la basura recogiendo el bote. Sí. Y la función de la semana pasada también me tocó así muchísimas motos. Mucho ruido. Sin embargo, eso fíjate que dentro de la ficción, o sea, como en el personaje, se vuelve, o sea, se me puede volver ruido de fondo, ¿no? Pero claro que me ayuda a situarme en un lugar, a que puede ser un lugar transitado cerca del manicomio o así. Eso yo creo que es una de las partes más bonitas del quehacer actoral. Que puedas utilizar todas las cosas que suceden alrededor a tu favor para fortalecer un poquito más tu personaje o la representación en ese momento. ¿Con qué te quedas de este monólogo y de esta experiencia aquí en Café Teatro? Híjole, no, de este monólogo definitivamente, ¿y qué será? La fuerza, ¿sabes? La fuerza esta de, yo les comentaba hace un momento que con todo este movimiento de la no violencia hacia la mujer o no violencia hacia quien sea, es mi manera de protestar. Esta es mi manera de protestar, esta es mi manera de decirle al mundo, no estoy de acuerdo con lo que está pasando en mi país, no estoy de acuerdo con lo que está pasando en el mundo, no estoy de acuerdo con lo que nos está pasando a nosotros las mujeres en las calles. Y bueno, esta es mi manera de protestar. Es llevando por medio de las artes escénicas este mensaje fuertísimo de que algo está pasando. Y que algo necesitamos hacer. Y algo necesitamos hacer. Así es. Yo le dije que no. Que si quería hablar conmigo sería enfrente de todas. Le hicieron todo el proceso. Lo hubieran visto. Parecía gusano en remojo cuando entró a la sala. Tuvo que contar todo lo que me había hecho él y sus amigos días antes. ¡Lo hemos grabado todo y se lo vamos a llevar a la prensa! Se levantó fúrico. Le devolvimos sus cosas y se fue. No sé con quién habrá hablado. Pero pasaron los días. Y aunque habíamos entregado todo a la prensa, nadie, en ningún lugar se mencionó ni una pinche palabra de la historia.
días después me dejaron salir de aquí para irme a mi casa. Y noté que alguien me seguía. Unos tipos en un carro me alcanzaron. Se bajaron y comenzaron a propinarme una paliza. De no ser por unos enfermeros que estaban cerca, no la estaría contando ahora. Me llevaron a la casa de socorro más muerta que viva. Días después regresé al manicomio. Cuando entré a la sala, todas mis compañeras estaban llorando. No de tristeza, sino de rabia. ¡Maldita sea! ¿Por qué tenemos que ser nosotras las que tengamos que aguantar, cobrar, dejarnos humillar, golpear y encima quedarnos calladas? ¡Ese maldito debe tener su merecido! No, la venganza no arregla nada, dijo una enfermera. Solo con la lucha organizada y la política podremos ganar. ¿Quién está hablando de venganza? Eso es lo que queremos. Un gesto político nada más. Después se reportó un incendio en la ciudad. El edificio donde estaba la oficina del bastardo se había quemado. Incendio provocado, dijo la prensa. ¡Gesto político! ¡Gritaron todas! La enfermera más joven sonrió y después de un rato dijo: gesto político. Pame, te agradezco mucho. A ti, Miriam, tu visita. Agradezco mucho a Teatro Café también aquí la habilidad de recibirnos en su casa. Y bueno, nosotros por lo pronto terminamos el programa. Tenemos una próxima emisión. No le vayan a cambiar. Estamos en UAATV. Y bueno, pues nos despedimos como siempre lo hacemos en la escena. Nos vemos. En el teatro. En el teatro. Gracias.